Hola amigos y amigas, les agradezco muchísimo el interés que han mostrado por esta videocolumna. No sé si ustedes saben que esta es mi segunda vez residiendo en Costa Rica. En 1977, cuando tenía 9 años, llegué a este país por primera vez como parte de las familias en condición de exilio por persecución de la dictadura somocista. En este momento resido aquí después de no haber podido continuar con mi trabajo como activista de derechos humanos en Nicaragua. Costa Rica y Nicaragua parecen compartir momentos importantes de su historia. Yo fui testigo de la enorme solidaridad que mostró el pueblo costarricense en tiempos de la lucha contra la dictadura somocista. En este momento Costa Rica se vuelve un país en donde hay una confluencia enorme de refugiados, de hermanos no solo de Centroamérica, sino de distintos países del mundo. Y eso representa, sin dudarlo, una enorme complejidad para este país. Tendríamos que preguntarnos cuáles son las razones por las que personas, ciudadanos, líderes, activistas de Centroamérica abandonan sus países para buscar oportunidades y seguridad aquí en Costa Rica. En mi vida cotidiana en San José he conocido una enorme cantidad de trabajadoras domésticas que dejan a sus familias en Nicaragua para poder buscar el sustento diario que enviar a nuestro país allá. He conocido también exmilitares sandinistas, ex miembros de la resistencia nicaragüense trabajando en empresas de seguridad, también tratando de rehacer su vida, y no decirlo de una cantidad que uno puede encontrar en las calles de trabajadores por cuenta propia nicaragüenses tratando también de abrirse camino, algunos con sus familias y otros simplemente buscando sus propias oportunidades. También en mi trabajo como activista en Casa Abierta, conozco de líderes de la diversidad sexual hondureños quienes han llegado aquí perseguidos por grupos fundamentalistas ante la impunidad que sus gobiernos permiten, que no garantizan condiciones de seguridad allá. Hemos conocido a líderes guatemaltecos que han sido testigos en crímenes de lesa humanidad, que son acosados por grupos paramilitares, y tampoco mencionar a otro número de compañeros de El Salvador que vienen aquí en situaciones similares. No podemos ignorar la enorme cantidad de colombianos que producto del conflicto, largo conflicto armado que tienen, están también residiendo en este país. En el caso de Centroamérica tendríamos que preguntarnos por qué si en 1987 los presidentes centroamericanos se comprometieron con crear sociedades con paz sostenible, duradera. Aún muchos centroamericanos tenemos que emigrar hacia Costa Rica, probablemente huyendo de formas de violencia más complejas y cada vez además siendo tratadas de forma menos efectiva. Durante este programa, durante esta columna, vamos a estar analizando cada uno de los elementos, de los puntos de los acuerdos de paz para tratar de encontrar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la ola migratoria hoy es mayor que en otros momentos? Por cuanto resulta paradójico, si los acuerdos de paz prometían sociedades con mayores espacios de reconciliación, sociedades con procesos de democratización y elecciones libres, sociedades donde no hubiese hostilidades entre fronteras, sociedades que al final de cuentas tuviesen derechos para todos sus ciudadanos de manera equitativa, hoy tenemos estas realidades cada vez más difíciles. Tendríamos que empezar diciendo y reconociendo que Centroamérica ha tenido enormes oportunidades que no han resultado de la manera en la que hemos esperado. Si una revolución, como en el caso de Nicaragua, no trajo los cambios que todos los nicaragüenses esperábamos, y si el proceso de paz no conllevó a realidades de verdadero progreso en igualdad, no creó justicia, la primera lección sería que la lucha armada y el alzarse en armas no representa la solución a los graves problemas que hoy vivimos. Y la segunda lección tendría que ver con reconocer que no podemos dejar a las cúpulas políticas el poder absoluto para diseñar ni las revoluciones ni los procesos de paz.
Porque esa concentración de poder absoluto llega al final de cuentas a crear situaciones en las cuales los grandes olvidados en estos procesos son los más afectados, por un lado, y también aquellos que se ganaron el derecho de participar por ser protagonistas. Hermanos centroamericanos, amigos, amigas, no hay más que hablar que volver a participar, que volver a alzar la voz, que volver a actuar. Muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero es necesario que despertemos juntos a la conciencia. Muchos de ustedes me dirían, soy la América, pero ¿otra vez tenemos que volver a hacerlo? Sí, amigos, hermanos, hermanas centroamericanos, otra vez tenemos que hacerlo. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.